Y el gobierno nacional dio a conocer cómo sería el mecanismo para registrar a las personas de nacionalidad venezolana que llegan a Colombia. La próxima semana se firmaría el decreto para dar inicio con el censo. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre realizó una mesa de trabajo en Arauca con el fin de explicar sobre los puntos para el plan operativo de registros de personas de nacionalidad venezolana en Colombia. Hoy tuvimos una reunión ampliada del Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Arauca y de la Ciudad Capital como Consejo Municipal, acompañados por la Secretaria de Gobierno del Departamento, como cabeza y representante del Gobernador y del señor Alcalde del municipio de Arauca, para generar una mesa de trabajo complementaria a la mesa que se ha llevado a cabo estos meses atrás, que es la de frontera. En la mesa de trabajo se dieron a conocer los sitios donde estará el personal que realizará este control. Hoy ya hicimos un mapeo de los posibles sitios donde vamos a tener personal haciendo los registros una vez salga el decreto firmado oficialmente por el Gobierno Nacional para emprender el trabajo de registros de los migrantes. La disponibilidad de las personas por instituciones también nos sirvió importante. Y el panorama de lo que se debe dar para cubrir el departamento de Arauca es una reunión preparatoria, una reunión que es la inicial. Esperamos que ya la próxima semana, con las personas que van a operar los equipos de sistemas, tengamos ya una nueva, un buen trabajo de formación y técnico. Con el coordinador de Frontera Nacional es que se está trabajando para realizar los registros a venezolanos. Lo importante es que esto se está haciendo para complementar también la mesa departamental, pero para darle a estos insumos operativos al señor coordinador de fronteras, que es el doctor Felipe Muñoz. Con él es que estamos trabajando para que dentro de los varios puntos estratégicos que el señor presidente trazó, uno de ellos, el de los registros, el doctor Muñoz, que es el que coordina todos estos aspectos, pues tenga para darle continuidad a las instituciones del presidente de la República. El gobierno nacional lo que está dando es un manejo operativo para que los venezolanos se registren. Bueno, aquí lo que nosotros estamos es dando un manejo operativo para los que generen la posibilidad de registrarse, se den, eso va a ser parte también de la información previa. Nosotros vamos a dar, digamos, una vez salga el decreto que sea oficial, vamos a hacer una estrategia de comunicación, lo haremos a través de ustedes. Pero yo lo que sí quiero decirles es que estamos es alistándonos para tener la disponibilidad y la capacidad para que los que tienen, digamos, no el derecho, porque no es un derecho, sino los que tienen que registrarse, pues se registren de la manera más rápida y eficiente. Los registros se realizarán en todos los departamentos de frontera con Venezuela. El plan es hacerlo en toda la zona de frontera de Colombia. Involucra Norte de Santander, Guajira, Arauca y el resto del país. Pero los tres sitios más de mayor concentración son los tres iniciales. Se espera que, bajo la estrategia que hoy hablamos con la Secretaría de Gobierno, tener alcance en los municipios acá de Arauca, que afortunadamente son pocos, no es un departamento con mucha, pero sí hay bastante población ubicada. La estrategia que estamos planteando es Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, pensar también en Fortul, bueno, y demás, pero es tener una buena cobertura de departamento. La idea es que los que tienen que registrarse se pueden registrar, esto no va a tener, digamos, ninguna limitación, sino los que tienen la oportunidad y que el conteo que se va a hacer es saber cuántos hay. Con el registro a los venezolanos, solo es un censo de personas venezolanas en Colombia. Por eso es clave no generar ninguna expectativa y hay que esperar el decreto, pero de antemano le digo que es solamente un conteo, no hay que generar ninguna expectativa de beneficio, sino es un conteo. Es un censo, no más, pero lo haremos más amplio una vez el decreto esté oficialmente puesto ya para la aplicación. Sin duda, creo que en los próximos días ya será objeto de manejo de todos. Ahora lo que falta es que el presidente Juan Manuel Santos firme el decreto para iniciar con el registro en las zonas de frontera.